¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Una vez bienvenidos aquí a las cápsulas de Quédate en Casa. Vamos a seguir con las cápsulas de aire acondicionado. El día de hoy les vamos a enseñar las herramientas básicas necesarias para hacer una buena instalación de aire acondicionado. Pero antes que nada, les vamos a seguir haciendo las recomendaciones por esta contingencia. Ya en otros videos pasados ya les hemos dicho las medidas de higiene, pero ahorita la más importante y la que quiero que quede bien entendida es quédate en casa. Quédate en casa. Si no tienes que salir para nada y nada más, si acaso tienes que ir a hacer tus compras o ir a trabajar, sal protegido, llévate tu cubrebocas. Pero si no tienes nada que hacer, quédate en casa. Con eso vamos a ayudar a mitigar los contagios por el COVID-19. Por favor. Y bueno, mi recomendación de siempre, por favor sigan las redes sociales de Boca en Casa. Hay varios videos que les van a interesar tanto individualmente como familiarmente. El día de hoy, este video se va a tratar del uso y qué herramientas se necesitan para una instalación correcta de aire acondicionado. Si tú vas a comprar un aire acondicionado, es muy importante que el técnico que vayas a contratar o si tú lo vas a hacer, sepas cuáles son las herramientas que vas a ocupar, ya que a falta de una, podemos hacer una mala conexión o una mala instalación. Incluso ahorita te vamos a dar el tip por si vas a contratar, que supervises que tu técnico tenga las herramientas necesarias para que sea una excelente instalación. Bueno, el día de hoy tengo poca herramienta aquí, pero es lo más básico que necesitamos. Vamos a presentar la herramienta. Estos se llaman cortadores de tubo. Vienen en diferentes medidas, diferentes presentaciones. Va a depender del tamaño de la tubería de cobre que vamos a utilizar. Y bueno, pues como su nombre lo dice, sirve para cortar el tubo de cobre en dos y poder hacer modificaciones. Ahorita vamos a seguir con las modificaciones. Tenemos lo que es el kit de avellanado y expansor. El avellanado es la terminación esta que le vamos a hacer a la tubería para poder conectar el kit de instalación a las válvulas de los condensadores, que el condensador es la unidad exterior. Para eso es el avellanado, para poder poner la tuerca bien. Y tenemos lo que es la expansión. La expansión, ahorita vamos a explicar cómo se ocupa, pero la expansión es para poder hacer el tubo más grande y poder meter otro tubo de la misma medida y poder soldar. De ahí en fuera tenemos lo que es el turner o soplete. Esto nos va a ayudar a unir dos tuberías de cobre de la misma medida a través de una varilla de soldar, que es varilla de plata. Esa varilla de plata solo se ocupa cuando es cobre con cobre. Hay varillas de aluminio que solamente se ocupan cuando es aluminio, y hay varillas de bronce cuando es metal, tubería de metálica, tubería con metálica. ¿Okay? Otra herramienta que necesitamos básica para la instalación de un aire acondicionado es el manómetro. Como podrán ver, es un equipo, tiene dos lados, el manómetro del lado de baja presión y el manómetro del lado de alta presión. En los mini splits básicos, domésticos, residenciales, se ocupa el lado de baja, ya que aquí vamos a medir la presión con la que el gas refrigerante está trabajando en el sistema de aire acondicionado, y vamos a hacer un procedimiento que se llama vacío, que es el procedimiento, sirve para sacar la humedad y el aire dentro de las tuberías antes de arrancar el equipo. ¿Vale? Entonces tenemos tres lados de nuevo, el lado de baja presión, el lado de alta presión y el lado de servicio, que es aquí donde vamos a hacer las cargas de gas refrigerante o vamos a conectar nuestra bomba de vacío. Entonces esto es muy importante que el técnico cuando te vaya a instalar te enseñe que tiene un manómetro. Porque si no, nada más va a conectar tuberías, va a soltar gas y no te va a hacer correctamente los procedimientos. Y si estás aprendiendo, es muy importante que consigas este equipo, porque con eso vas a poder saber el comportamiento del gas refrigerante dentro de las tuberías y vamos a poder detectar fallas como fugas de gas, como altas presiones. Todo lo indicativo es con este manómetro. Es como decir que es nuestros ojos en el sistema. De ahí en fuera, vamos a necesitar un voltiamperímetro. Este, como su nombre sirve, nos va a servir para detectar la corriente eléctrica a través del gancho o el amperaje que pasa en un cable eléctrico, para poder saber
si coincide con la placa de datos que trae el condensador, si el amperaje que marca este amperímetro coincide con la placa de datos, y con eso vamos a ver si el equipo está trabajando adecuadamente. También nos va a servir para revisar el voltaje de nuestra instalación eléctrica. Acuérdense que antes de manipular cualquier instalación eléctrica debemos asegurarnos que no tengamos energía eléctrica para poder trabajar seguramente. Y también nos va a servir para saber qué voltaje tenemos, si 110 o 220. Recuerden que en otros videos anteriores les comentamos que independientemente de ir a comprar un equipo de aire acondicionado, tenemos que saber qué voltaje tenemos en nuestra casa para poder seleccionar si el equipo lo vamos a comprar a 110 o a 220. Con este dispositivo multímetro lo vamos a poder hacer. Entonces es muy importante que lo tengas o que tu técnico lo tenga por seguridad, más que nada. Otro equipo que necesitamos tener se llama vacúmetro. Este equipo, junto con la bomba de vacío, hacen algo muy importante. Nosotros no podemos instalar un aire acondicionado si no hacemos vacío. ¿Vacío qué quiere decir? Que cuando sacamos las tuberías de la caja, son tuberías que tienen abiertas, algunas vienen tapadas. Bueno, a la hora de conectar el evaporador con el condensador mediante la tubería, nosotros tenemos que conectar esta bomba de vacío. Esta bomba de vacío nos va a sacar la humedad que hay dentro de esa tubería, ya que la humedad en un sistema de aire acondicionado afecta el comportamiento del refrigerante y el aceite. Si no se hace adecuadamente, se va a provocar algo que se llama acidez en el sistema, y a largo tiempo, si el equipo nos iba a durar 10 años o 8 años, tal vez nos va a durar 2 o 3 años. Entonces es muy importante que cuides tu inversión. Si tú vas a hacer la instalación de aire acondicionado, tienes que tener una bomba de vacío, tienes que tener tu vacúmetro y tienes que tener tus manómetros. Y si vas a contratar a alguien que instale tu mini split, tienes que tener en cuenta que estos son dispositivos importantes. No permitas que nadie te instale tu aire acondicionado si no tiene mínimo la bomba de vacío, ya que la función del vacúmetro muchas veces lo podemos hacer también con el manómetro de baja, que nos indican el vacío, o sea, abajo de la presión manométrica, abajo de cero. Esto lo hace también de forma digital, pero es más preciso. Es por eso que algunas empresas ya tienen estos equipos para darle mayor confort y mayor calidad a la instalación. Pero si tu técnico o tú mínimo tienen esto, es pasable. Pero si no tienen una bomba de vacío, no permitas que lo hagan, por favor. Otro elemento importante para la instalación de aire acondicionado es que antes de hacer el proceso de vacío, nosotros nos debemos de enfocar en si tenemos fugas o no tenemos fugas. Entonces, este es un tanque de nitrógeno, es un gas inerte, el cual vamos a presurizar la tubería a 200 psi, 200 libras sobre pulgada cuadrada. Esto nos va a decir si tenemos fuga en el sistema o no. Es muy importante que a la hora de instalar presuricemos. ¿Por qué? Porque podemos nada más hacer el vacío, si se mantiene, vamos a poder llegar a concluir que no hay fugas, pero muchas veces pudiera ser una lectura errónea, y con este presurizamos y ahí nos vamos a dar cuenta si hay fugas. Entonces es muy importante que tu técnico o la empresa que contrates siempre presurice tu sistema con nitrógeno, no con otro gas, con nitrógeno. Cualquier otro gas que no sea inerte, que no sea nitrógeno, va a poder afectar tu sistema de aire acondicionado, no a la larga, inmediatamente que lo enciendas. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que esto lo debe tener la persona que va a instalarte, que sea un profesional, y si no lo tiene, por lo menos cerciorarnos que tenga la bomba de vacío. Pero lo más adecuado es que tengan estos equipos. Bueno, el otro dato, y ya nada más para concluir en la instalación, es un termómetro digital. El termómetro digital, como ya bien lo dije, sirve para medir la temperatura
ya cuando el equipo esté instalado. ¿Sale? Con eso vamos a poder, si tú lo vas a instalar, te vas a poder dar cuenta que la temperatura es la adecuada. Normalmente la temperatura de inyección de aquí, de un equipo de aire acondicionado, está entre los 14 y los 16 grados. Y con eso vamos a poder darnos cuenta que realmente hicimos los procedimientos bien. Posiblemente, si no lo tienes, no pasa nada. Obviamente que al pasar tu mano sobre las ventilas, el aire va a estar frío. Pero es muy importante que lo tengas. Recuerda, un técnico instalador profesional debe tener estas cinco cosas. Debe tener su manómetro, su amperímetro, su bomba de vacío, su termómetro y el vacúmetro. Y el tanque de nitrógeno o cualquier tanque que tenga gas inerte que sea nitrógeno para poder presurizar. De ahí en fuera, las demás herramientas son básicas, necesarias, como un desarmador de cruz, un desarmador plano, las pericas, llave inglesas, llaves Allen. Todo eso ya es herramienta básica que lo podemos tener en casa y que no es tan profesional para una instalación de aire acondicionado. Menciono estas porque son las herramientas profesionales que se necesitan. Ya lo demás lo podemos ir consiguiendo conforme a la marcha. Ahora, vamos a enseñarles cómo se hace este avellanado. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, este avellanado en algunos equipos de aire acondicionado, cuando compras la tubería, viene ya hecho, ya nada más viene para que tú instales en las válvulas de servicio y lo conectes. Pero en otros casos, nada más viene la tubería así y te trae la tuerca. Entonces tú tienes que poner la tuerca y tienes que hacer este avellanado. Entonces ahorita el ingeniero Noé nos va a asistir para enseñarnos cómo se hace el avellanado correcto. Entonces, se ocupa lo que es la prensa. Esta prensa ayuda a sostener la tubería de cobre. Si se dan cuenta, en la prensa hay dos formas. Una forma cóncava, que esta es lo que nos va a hacer el avellanado. Y están las formas no cóncavas, que esto es lo que va a hacer la expansión. Ahorita donde lo está poniendo el ingeniero, bajen un poquito más, es en la forma cóncava. Esto es demasiado tubería, es lo que quiero que sepan. Esto va a ser mal, entonces lo correcto es bajarle un poquito más a la tubería a forma de que cuando vayamos pasando el avellanador se vaya expandiendo, ahí está correcto. Es importante apretar bien porque como vamos a generar presión sobre la superficie de la tubería, luego el tubo de cobre se recorre. Entonces, por favor. Bueno, ¿ya vieron? De ser una tubería cortada, lo avellanamos. Y ya nada más ponemos la tuerca para poder hacer esto que les comenté. Unir y apretar. Apretarlo bien porque caso que no se apriete bien a la hora de instalar un equipo de aire acondicionado podemos provocar fugas por aquí o por acá. Entonces, que quede bien en la válvula de servicio. Esa es una parte. Ahora vamos a enseñarles sobre el mismo tubo. Bueno, con lo que es expansionar. Igual de esta forma, como les comentábamos, ya no lo vamos a poner en las formas cóncavas.
o cónicas, los vamos a poner en las formas rígidas aquí. Esta tiene su forma rígida. Cabe mencionar que cada tubería en la prensa tiene, va señalado ya por medidas. Esta medida de este tubo que hemos estado trabajando es de 3 octavos. Aquí es donde vamos a dejar esto un poquito menos salido el tubo para que pueda entrar el expansor, que es lo que vamos a ver. Cambiamos el dado. Ocupamos la misma prensa, nada más que ya no ocupamos el dado de avellanado, sino ocupamos el dado de expansión. Hay otros expansores que son, pones el dado aquí y va con golpe y golpe, pero bueno, esto es más práctico, más sencillo. Tú da nada más de la vuelta. Sí, tienes que darle vuelta. Bueno, en lo que termina mi compañero, porque es un proceso de algunos minutos y para que quede bien, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales de Boca en Casa, compartir los videos y en específicamente pueden buscarme a mí en mis redes sociales. Normalmente cuando inician los videos en vivo, alguien se encarga de poner mis redes sociales, si no, búsquenme como Ingeniería Victum, busquen en Google Victum, Ingeniería Integral. Ahí les va a aparecer la página de Google Business, les va a aparecer la página de Facebook y mi página de internet es www.ingenieriavictum.com.mx. Ahí recuerden que nosotros podemos apoyarles en todo lo que es el aspecto de aire acondicionado, todo lo que es refrigeración, todo lo que es electricidad, todo lo que es extracción e inyección de aire y todo lo que es la parte de bombeo. Nosotros podemos ofrecerles instalaciones, mantenimientos, ventas de equipos, asesoría y la parte de ingeniería, desde lo doméstico, lo comercial hasta lo industrial. Entonces, por favor, si tienen algunas dudas, quieren que nosotros trabajemos con ustedes, síganos, pónganse en contacto a través de nuestras redes sociales. Nuestro correo es contacto.victum@gmail.com y el teléfono celular aparecerá en los comentarios para que podamos estar en contacto. Me pueden visitar también por WhatsApp o hacerme una llamada. Entonces, ¿ya terminó la expansión? ¿Ya está la expansión? Sí. Bueno, acaba de terminar la expansión. Vean la diferencia entre la expansión y un avellanado. Son totalmente diferentes. El propósito de esta expansión es que entre un tubo de la misma medida para poder unirlos. Es una especie de cople. ¿Sale? Posteriormente a esto, lo que hacemos es ocupar una varilla de plata y no me puedes apoyar sin encenderlo. Y bueno, y el tanque que nos va a ayudar a tener el calor suficiente con la tubería para poder derretir esta varilla de plata y poder fundir la plata en estos extremos para poder unir la tubería. Ahorita por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer y porque estamos en un lugar cerrado no es recomendable, pero bueno, esto es elemental. El tanque no lo van a encontrar, no lo van a encontrar así unido, lo van a encontrar separado. Es el tanque este, la boquilla se une. Es importante mencionarles que no es el mismo tanque de plomero, no. Este tanque llega a 3910 grados centígrados, entonces no es el tanque de plomero, es un tanque especial para mayor intensidad calorífica para poder fundir la soldadura de plata. Su función de encendido es abrir perilla y el ignitor, que es así. A lo mejor no se vea la flama. Lo correcto es usar la flama color azul. Bueno, lo apagamos porque
Les repito, estamos en un lugar cerrado y no es conveniente. Bueno, ya les explicamos cómo hacer un avellanado, ya les explicamos cómo hacer una expansión. Ahorita les voy a explicar algo importante. Dependiendo del tipo de aire acondicionado que vayas a tener, existen dos refrigerantes para los equipos de aire acondicionado. El R22 y el... ¿Me traes una lata de 410A? Y ahí están atrás. Y la lata de 410A que ahorita la vamos a conocer. Bueno, este refrigerante es para un tipo de aire acondicionado. Los vamos a ubicar como los no inverters o los convencionales, aunque ya hay convencionales con otro refrigerante. Vamos a ocupar esta válvula, que es la válvula de latas. Se pone aquí, se instala y se libera el gas. Para eso, para inyectar el gas, necesitamos los manómetros. Los manómetros, ahorita les voy a enseñar cómo es el... acérquense. Ahora sí que la parte de servicio, que les dije que era la manguera color amarilla, se conecta. Es lo que les estoy explicando, es cómo usar el manómetro y los diferentes tipos. Y esta se conecta en el condensador. Me voy a atravesar. Bueno, esa es una de las formas para la que necesitamos el manómetro. También sirve para cargar el gas refrigerante. Entonces, recuerden, la válvula de latas va en la lata de gas refrigerante, lo conectamos a la línea de servicio, que es la línea en medio del manómetro, y el lado de baja presión lo vamos a conectar al lado de baja del sistema de servicio de lo que es el condensador. Les comentaba que hay otro gas refrigerante, es el R410A. Este se conecta de la misma forma, excepto que este tanque ya no necesitamos la válvula de latas. Ya necesitamos meter el manómetro directamente. Así. Este gas normalmente lo traen los equipos de aire acondicionado inverter. Es más económico que este. Este es ecológico, es más compatible con el medio ambiente. Este vino a sustituir este gas. Entonces, por eso que cuando vayan a comprar su equipo de aire acondicionado y vaya a ser nuevo, ahorita se enfoquen en un equipo de aire acondicionado que use gas R410A. Vamos a ayudar al medio ambiente, es un equipo más barato y es un equipo que, pues, les va a dar un poquito mayor velocidad de enfriamiento que el R22. Bueno, ya les expliqué la otra forma de usar el manómetro. Es cuando vamos a hacer la instalación, me voy a atravesar, y vamos a usar la bomba de vacío, más o menos así, ¿vale? Entonces, ¿se dan cuenta cómo es indispensable tener este equipo? Sin este equipo no podemos hacer nada en aire acondicionado, nada que tenga que ver con carga de gas refrigerante, nada que tenga que ver con instalaciones, nada que tenga que ver con revisiones. Entonces es muy importante que estén al pendiente, que cuando les vayan a hacer las instalaciones de aire acondicionado, si tú la vas a hacer, tengas el material necesario para hacer este tipo de trabajos. Bueno, amigos, pues de nuestra parte, aunque fue un video sencillo, hay muchas más herramientas que explicar, pero el tiempo no es limitado. En otra cápsula le vamos a continuar. Pues muchas gracias por su atención. Les recuerdo las recomendaciones de salud para prevenir y mitigar el contagio de COVID-19, así como también los invito, por favor, quédense en su casa, no salgan de su casa. Si no tienes que hacer otra cosa más que ir a comprar, ir a tu trabajo, ya que sea muy necesario, sal, pero por favor usa cubrebocas. También los invito a que vean las redes sociales de Boca en Casa, están muy padres. No nada más se trata de aire acondicionado, hay cápsulas que pueden ver tus hijos, entretenerlos un rato. Ahí en internet hay cápsulas de magia, hay cápsulas también de cocina para ustedes, madres de familia, hay cápsulas de cómo hacer videos, hay cápsulas de aire acondicionado, hay más cápsulas todavía.
Hay un montón de entretenimiento en la página de Facebook de Quédate en Casa del municipio de Boca del Río. Por favor, visiten, estén atentos a los comunicados que van a poner ahí para que sigan qué cápsula quieren ver, cuál quieren compartir. Lo más importante, así como yo, hay varios compañeros que están dando su tiempo y en sus conocimientos, pero por favor, compartan estos videos. Dale like, comparte. Dale like, comparte para que se pueda hacer esto más grande todavía. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Recuerden que también en la página de Boca, si tienen algunas dudas sobre los contagios, cómo mitigar, cuáles son las medidas de prevención del COVID-19, también lo van a encontrar ahí y estén al pendiente porque también dan comunicaciones acerca del COVID-19. Entonces, por favor, quédate muy al pendiente de Boca en Casa. Muy fácil, agarras tu celular, tu tableta, te metes a Facebook, Boca en Casa, municipio de Boca del Río, y para que no tengas problemas, les das seguir y like, y ya te va a aparecer en tus redes sociales cada vez que entres. Entonces, por favor, ahí síganos. Muchas gracias. Hasta luego. Boca del Río, ciudad de todos.